Hola, buenas noches. No sé si se escucha fuerte. Bueno, aquí vamos ahora sí a jugar bien, bien como se debe. Fatal Frame. ¿Qué? ¿Por fin ya lo trajeron a América? Nada más que estoy debatiendo si jugar entre... Ah, porque el juego... Bueno, déjenme explicar, ese juego ya lo acabé, ¿no? Entonces... Ah, no se escucha. Ah, bueno, ahí se está escuchando el juego. Entonces, prácticamente... No sé si jugarlo desde cero o con el New Game Plus, porque sí está un poco pesado jugarlo desde cero otra vez por algunos fantasmas. Pero pues vamos, o sea, vamos a chutarnos desde cero. A ver, aquí vamos. Nuevo juego. Normal, difícil. En difícil. Si se escucha abajo, si se escucha me escucho más fuerte yo, avísenme para ajustar esto en el camino. Vamos a ver la cinemática de introducción. No, 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 no me escucho más fuerte yo que el juego, ¿o está bien así? Está bien, porque así se supone que debo escucharme un poco yo más fuerte que el juego por el ruido del juego y otras cosas, ¿no? Pero aquí vamos. Tanuki, muchas gracias por ese follow. Te lo agradezco bastante. Scoop Bridge, muchas gracias también por seguirme. Bueno, aquí vamos. Se escucha fuerte mi respiración. Sí, es que a veces no se puede controlar muy bien. El micrófono es un poco sensible, por decirlo así. Bueno, veamos. Controles básicos. Caminar. Usa la palanca de izquierda para caminar. También usa la palanca izquierda y el botón LB presionado para poder correr. Ok, bueno. Mirar alrededor. Usa el botón derecho de la palanca derecha para mover la cámara. Objetivo. Tus objetivos se van actualizando como progresas en el juego. Cada vez que cheques tu objetivo actual, puedes checar tu objetivo actual desde la pantalla de menú. Así que asegúrate, así para que no, para que tú sepas qué hacer es lo que sigue, ¿no? Para que tú sepas qué hacer. Ah, perdón. Encuentra a Misaki Aso. Perfecto. Que eso sí, se los voy a poner así como tal. El juego va. El juego es así. Es lento con ganas. Eso no se los voy a negar. Simplemente, o sea, si esto es caminar, se supone que esto es correr. Vamos, vamos, sí se puede, sí se puede. Controles básicos 2. Correr. Mantén LT para correr. Mientras corres, la cámara automáticamente te seguirá. Giro rápido. Presiona el botón del stick derecho o el stick izquierdo para performar un giro rápido. A ver. Oh, nice. Corre con ganas de ir al baño. Yo no me acordaba de ese juego. Sí. Sí, el juego sí. Sí, es así con ganas.
la lámpara tirada, vamos a ver. Oh, es la lámpara de Madoka en el suelo. Lámpara. Usa tu lámpara para iluminar áreas oscuras y que te ayuden a investigar tus alrededores. Usa el stick derecho para iluminar con la lámpara en la misma dirección donde ves la cámara. No, no era Misaki. Ella. Misaki. Misaki. Uy, ¿a dónde se metió esta chamaca? Sigue a Misaki Aso. Vamos a ver. Ay, me desespera que el juego, que esto vaya lento con ganas, pero bueno. Que ahorita viendo la transmisión, no sé por qué están esas barras negras ahí. Debe estar cerrado por dentro. Ok, a ver. Ok, la llave está en donde está la enfermera. Bueno, la oficina de la enfermera. A ver, vamos a ver. ¿Podemos salir por aquí? Ok, la. Bueno, a ver, vamos a regresar. En serio, ¿no deberían de aparecer esas barras negras? Pero creo que eso es de la cámara de que estoy yo ahí. A ver, por acá. ¿Quién está ahí? Ahorita dice, ¿quién está ahí? Otro gato. Dice, ¿tú también las ves? Sí, ¿quién sabe por qué aparecen esas barras negras? A ver, vamos a hacer una pausa, vamos a ver. Porque esas barritas así no tienen que aparecer, chicos. No tienen que aparecer. Vamos a ver si podemos ajustar esto. ¿Y está raro esas barritas negras? A ver si muevo esto. Sí, es que las barras se mueven junto conmigo. Entonces, a ver, vamos a bajarnos más. Pero es que no debe de aparecer esa barra ahí. A ver, ¿qué pasa si me muevo así? Ah. Oh. Vamos a ver. Ah, sí, ya entendí. Ya entendí cómo funciona esto. Sí, es que aparece la marca de agua de este. Del programa que uso para hacerlo mover. Pero entonces a ver. Ahí está. Pero lástima que no puedo quitar la marca de agua por ahora, así que se va a quedar con nosotros. Hola, ranita. Y se supone que ahí estamos, a ver. Ahí estamos, nada más que siento que me veo un poco grande. Ah, porque debí de haber ajustado esto antes, pero bueno. A ver, este un poquito más chiquito ahora. Ahí está. A ver, estoy bien. Siento yo. Ahí. Ok, sigamos. Bueno, nos quedamos con la enfermera loca. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Que sí, les puedo asegurar, esto es, ¿cómo decírselos? Un poco desesperante hasta cierto grado. Y sí, así como que. ¡Ah!
Okay, hay que seguir a la enfermera. ¿Se puede abrir esto? No, no se puede. Ah, es que ahí está la, ahí está la, ahí está la enfermera, ahí está haciendo su papeleo como los del IMSS. Vuelvo a tu habitación. No quiero. Si no me da paracetamol o no me da morfina, no quiero nada. Ok. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? No hay nadie aquí. Tú puedes examinar varios objetos encontrándolos en tu entorno. Los objetos que pueden ser examinados brillarán cuando los ilumines con tu linterna. Ok. Entonces me tengo que dar a poner vueltas como loca así. ¡Wii! ¿Para iluminar o qué pedo? Okay. Ya entendí. Examinando objetos 2. Si un objeto brilla después de que pases tu linterna por él, puedes agarrarlo con tu mano. Para agarrarlo, mantén presionado el botón B y suéltalo para alejarte de él. Ok, a ver. Ok, nota de la enfermera. Algo está escrito en el papel. Puse la llave del museo encima de mi escritorio. Hay un montón de objetos irreemplazables en el museo. Por favor, tenga mucho cuidado y mantenga la puerta cerrada todo el tiempo. Pues sí, no faltaría la típica mandrágora bueno, al chamaco mandrágora. Ay, mira qué bonito, lo agarra y lo destroza. Esta se ve la llave. ¿Sí? Encontraste una llave pequeña con el museo, con la palabra museo en ella. Uy, sí, se nota. Pantalla del menú. Presiona X para abrir la pantalla del menú. De aquí puedes ver el mapa, usar objetos, ver las notas que hayas coleccionado, la información hasta ahorita. Presiona el botón, ese botón no sé cómo se llama, parece el equivalente al Start, para abrir el mapa. Ok. Tengo que ir ahí. Y creo que ya encontré la forma de que ya no aparezca eso del PNG Tuber. Simplemente tengo que. Este soy yo. Así, a ver. Ahí estoy. Simplemente. Listo. Simplemente yo me muevo para acá. Un poquito más para acá. Y un poquito más chiquito. Ahí yo estoy. Ahí estoy. Listo. ¿A poco no me veo bien ahí, raro, bien bonito ahí yo? Ok. Vamos a ver. Nom, 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 nom. Listo, listo. Sigamos. Desbloquea la puerta del Museo Aso. Ok, no hay nada más que investigar aquí. Vamos a ver aquí qué hay. Nombre de personas. Uy. A ver. Abrir. Oh. Ay, no, no los voy a negar, la musiquita es desesperante. Okay.
Ay, por fin. ¿Cómo odio esa música? Corre, 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 corre. Porque eso no es correr, eso es caminar rápido. Seamos sinceros. Ok, para abajo. Ay, como. O sea, se refleja la sombra de esta tipa, pero no se refleja la escalera. Genial. Ya se cansó, ¿verdad? Sí, se escucha como está jadeando de. ¿Qué poco aguante tiene? Y eso que está bien delgada, parece varita de nardo. Sí, porque ahorita corre y ya no está jadeando. Aunque el sonido del ambiente me gusta, como escucha bien misticista y todo. Usaste la llave. El museo. Debe de estar ahí, la tipa debe de estar ahí. O sea, si aquí se metió. Ok, a ver, aquí no hay nada que investigar. Ok, vamos a ver qué es esto. Las notas del profesor Aso 1. El nombre Kunihiko Aso está escrito en él. Dice, con ese potencial espiritual se pueden ver sombras, formas invisibles de una persona, las almas de los muertos, vestigios y cosas que dejaron en el lugar. Mi cámara oscura está creada para capturar las pistas del mundo espiritual. Ok. En el curso de mi investigación descubrí que hay materiales que se usan en el proceso de hacer máscaras en la isla Rogetsu, que pueden improvisar la cámara oscura, la habilidad de la cámara oscura para capturar aquellas formas, sombrescas, por decirlo así, en una película. Yo también creo que la cámara oscura tiene un gran poder, que más puedo yo imaginar. Si este es el poder de la cámara oscura y afecta a las sombras, entonces fotografía, con solo fotografiarlas, si es algo como un exorcismo y tiene ese potencial espiritual. Mis experimentos en esta isla han traído sus frutos. Decidí donar la cámara al dueño del hotel y no necesito explicar el por qué la doné. No puedo ayudar, o sea, yo no puedo ayudar, pero siento que algún día se necesitará en la isla. Solo espero que ese día nunca llegue. Perfecto. Entonces esa es la famosa cámara oscura. Ay, nanita. Una vieja cámara. Esta debe ser la cámara oscura del profesor Aso. Ah, y qué buena resolución tiene la cámara, ¿eh?
La cámara oscura es una cámara especial con el poder de ver y sellar lo inconcebible. Cuando un Great, ¿cómo podría ser? Bueno, un, vamos a llamarle un fantasma hostil. Un fantasma hostil aparezca, tú puedes sellarlo tomándole fotos con la cámara oscura. Tomando fotos, presiona el botón Y para tomar, para sacar la cámara y manténlo mientras oprimes el botón RT para tomar fotos. Fijándolo. Presiona el botón LT mientras apuntas con un fantasma para fijarlo y para que la cámara lo siga automáticamente. Perfecto. Sella el fantasma con la cámara. ¿Dónde está? Ah, mira, ahí está. Toma. Otra vez. Ah, se me fue. Ah, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Toma. Vaya, eso fue rápido. Muy rápido. Se fue. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo grita? Tengo que salir de aquí bien tranquila, bien calmada, ¿no? Todo así. Si fuera, si esta tipa fuera mexicana, casi casi diría, vente acá, pinche fantasma, órale, vamos a partirnos la madre. Y se los aseguro, chicos, se los aseguro con todas las de la ley. No, son japoneses, no. Bueno, son fantasmas, pero sabemos que una japonesa rodeada por personas no es nada bonito. No es bonito, chicos, no es bonito. ¿Quieren salvar el juego? Sí. Vamos a salvar el juego en nuestra data, porque como pueden ver arriba, ya... Arriba ya lo he jugado y ya tengo ahí mi data de hace unos días que salió el juego. Sí, creo que era una nueva data. Perfecto. Ok. Sigamos con la siguiente escena. Daremo oboete inai koto wa sonzai shinai koto ni naru no darou ka. Watashi ni wa chiisai koro no kiyoku ga nai. Watashi ga ita shima no koto. 住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは、何も思い出せない。一緒に見つかった4人も、あの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは、一つの。 音楽とともによみがえる記憶のかけら、この記憶はあれが老月と。 2人の友達が死んだ。 神隠しにあったうちの2人。まどかは美咲と島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないで、ルカ。お母さん、知らない方がいいことがあるの。 D
Demo, atashi wa tashikametai. Ano toki, nani ga atta no ka. Soshite, ushinatta kiyoku no saki ni nani ga aru no ka. Se puso interesante esto. Primera fase. Busca por el área. Uy. ¿A poco no dan ganas de explorar así lugares, chicos? Si dan ganas de explorar lugares así en la vida real, bajita la mano. Modo foto. Presiona RB más X para empezar el modo foto. Encontrarás, si encuentras una localización interesante, trata de tomar una foto. A ver, ¿es este con este? Ah, no es así. Disfruta de cómo disfrutar el modo foto. Aquí puedes presionar libremente y manipular los personajes. Ah, sí, lo del modo foto de tipo, de todos los tipos de los juegos. Que no necesito explicar cómo funciona. Que puedes mover la cámara así. Puedes ponerle varias fotos, o sea, así, filtros, varias cosillas, el brillo. Sí, o sea, es lo básico de casi todo juego ahorita ya, que ya te incluye que el modo foto para que pongas tus fotos, tus poses y todo, y así. Ya, ustedes me entienden. Sigamos. ¿Terminar el modo foto? Sí. Okay. Busca por el área. Ah. Yo recuerdo una foto. Conozco este lugar de alguna manera. Entonces, ¿qué debo explorar? ¿Qué? A ver. Un sostenedor de plumas y una campana que están posicionados en la recepción. La campana está oxidada, así que no suena más. Pues sí, no creo que lo que esté abandonado y tenga óxido pues funcione. A ver, por acá. No, dice que no. Ok, entonces a ver. Sí, algo les puedo asegurar, chicos. En este juego se la van a pasar presionando el botón de correr, bueno, correr entre comillas, como si no hubiera un mañana. Guardar. Tú puedes guardar el juego presionando B enfrente de uno de los faroles amarillos que encontrarás en diferentes lugares del juego. Las linternas también te permiten usar el álbum de fotos, cambiar las opciones y usar puntos para cambiar. Por favor, checa que el juego, una vez que se guarda cada final de cada capítulo. Autoguardado. Que esto es nuevo, que sí, yo no recuerdo que estaba en la versión de Wii. Pero esto sí es bueno. Cuando el juego se guardará automáticamente cuando te acerques a alguna de las farolas amarillas. Un mensaje aparecerá en la pantalla de que el juego se está guardando para prevenir que tus datos se corrompan, no cierres el juego ni apagues la consola. Que bueno, no sé si la computadora cuente como consola, ¿no? Pero entonces, a ver. Vamos a subir. Ah, pues es la puerta cerrada. Las puertas corredizas bloquean el acceso. Hay una nota entre las barras. Nota de Madoka 1. Un dolor hay en mi corazón desde que puse los ojos en la isla Rogetsu enfrente de nosotros. Why does Mir? Dice, ¿por qué es tan difícil estar en la isla y respirar? No recuerdo nada acerca del tiempo que pasé aquí. Misaki tal vez tiene razón. Tal vez haya algo aquí. Cuando de repente ella me contó de la isla Rogetsu, yo la seguí fuera de sí. Misaki estaba determinada a venir aquí y estaba muy espantada. Yo estaba muy espantada. Ella todavía no me cuenta acerca de todo esto. La isla se acerca más. Misaki se está viendo más, cada vez más en las nubes. A través del horizonte. Yo solo puedo mantener. La cosa que me mantiene lejos de la noche. En la noche. Con Mari y Tomoe, que ya se acaban de ir. Yo puedo escuchar a Misaki. Como Misaki también se va.
Creo que mi inglés es muy malo, chicos. Es muy mal, muy malo. O sea, soy bueno como que leyéndolo en mi cabeza y transcribiéndolo en mi cabeza. Pero así que yo agarre y y así ¿cómo decirlo así? O sea, que lo interprete. O sea, que la inteligencia de intérprete para traducir así las cosas en inglés, como que sí, ya me di cuenta que no soy muy bueno. Digamos a Madoka. Ah, y eso sí que es lo que me gusta, chicos, que las puertas no tardan nada en abrirlas a comparación de la del Wii. En el Wii, ¿cómo tardaba en abrir en abrir las puertas con ganas? El museo asomado que debe estar en esa habitación. Ustedes díganme si quieren que les siga traduciendo o mejor ustedes traducen por su cuenta o no sé si los distraiga, chicos. Ahí díganme en los comentarios. La puerta no se abre. Ay, pues túmbala de una patada, mija. Pues para eso estás, ¿no? Sí, la puerta no se abre. Ah, mira, está la cámara. Hay una cámara en el piso. No, no, no. Pues qué perspicaz es de esta jovencita. Las notas del profesor Aso 2. Cuando el gran desastre venga a esta isla y casi todo esté destruido y la causa de la isla Rokutsu se vuelva un temor y el lugar se vuelva como el inframundo. Sin embargo, yo me recuperé del desastre y no, o sea, y no me cerré más a la isla. Ah, no, y la isla no se cerró más a la isla del pueblo, a los residentes extranjeros. Cualquier extranjero, como un extranjero, yo tuve una visita, anticipada. Para mi sorpresa, el jefe me recibió amablemente en la isla. Yo esperaba que me introdujera a la cultura nativa, como el festival Kagura y los engravings, ahí sí no sé qué sea, de Rogetsu. Y, ajá, o sea, los artesanos del mundo exterior. Yo vine a la isla para buscar materiales para mi cámara oscura, porque las cosas únicas indígenas de la cultura y el folclore se basan en la luna. En ese folclore, el sol representa las cosas exteriores y la luna las cosas interiores. La luna representa la memoria, la personalidad y el alma. Creyendo que el alma está conectada al inframundo, y que después de que el cuerpo muere, se dice que la luna es el símbolo de ese mundo, así como una puerta para entrar a él. Ellos tienen el festival Kagura, donde las almas de los muertos regresan a este mundo. Y lo más importante, el elemento más importante es que el festival de las más es la máscara que usan con los participantes. La máscara que ellos utilizan, que utilizan las doncellas durante el Kagura, es el punto de contacto entre el mundo vivo y el mundo de los muertos. El inframundo representado por la luna. Una máscara que conecta el inframundo. Hay muchos tipos de máscaras en esta isla y espero, con un gran avance en mi investigación paranormal, buscando o investigando acerca de todas ellas. Y ya, eso fue todo. Bueno. Ay, ay, güey. Me llegó. Ahora sí, ¿no? Ahora sí tengo que ver la cámara. A ver, examinar. Una vieja cámara, esta debe ser la cámara del profesor Aso. Una nota de Madoka. Misaki y yo nos acercamos al pabellón Rugetsu o al salón Rugetsu. La enfermedad que siento solo se vuelve peor cada vez que me acerco a la isla. El aire aquí se siente de muerte. Se siente muy difícil respirar. Hay algo que acerca del olor de este lugar. Tengo memorias por ciertos olores y música de antes. Así como escuchar como que escuches que Ruka escribía. Yo recordé cosas, pero no claramente. Sensaciones, texturas,
cosas de dolor, pensamientos vagos que no pueden ser expresados en palabras. Pero este tiempo es diferente. Siento una masa oscura creciendo dentro de mi cuerpo. Y creo que va a penetrar mi cabeza. Debería esperar. Deberíamos empezar por Ruka. Sí, pero no es como se ve, no esperaron. Ahora. Filamento. El filamento muestra, se va a mostrar en la pantalla, indica presencia super para, bueno, presencia paranormal. Si se vuelve rojo, son fantasmas agresivos. Si se vuelven amarillos, son espectros. Cualquier otra fuerza que se represente se tornará azul. Ítem del filamento. El filamento del ítem se muestra en la parte baja derecha de la pantalla. Se ilumina cuando algo que está cerca puede ser examinado. Ok. Entonces. Ah, ya. O sea, más se ilumine es porque se puede examinar más mejor. Ajá. Aquí, ¿qué puede ser examinado? No, lo que está aquí. Artículo. Isleños encontrados muertos. Se encuentran muertos. Aproximadamente a las 4:30 de la tarde de ayer, el capitán del Oboromaru arribó a la isla Rogetsu reportando muertes de los múltiples isleños. Todos los cuerpos fueron encontrados con sus manos cubriéndose las caras, llevando a la policía a temer acerca de algún brote infeccioso, tipo pandemia como lo que pasamos ahorita, ¿no? No sobrevivientes se encontraron. El plan de la policía continuó con la investigación de los isleños acerca de lo que pasó para determinar mientras se recuperaban los cuerpos. A pesar de que la isla, o sea, perdido o muertos o perdidos, no había señal de que hubiera algún conflicto o alguna bronca por lo que se mataran. Dice, con nada, pero hubo diferentes apariciones de la población de la isla sin ninguna evidencia de desastres naturales. La policía se quedó perpleja contra el incidente. Ok. ¿Aquí hay algo o no? No, no, sí, yo recuerdo que. Aquí sí, yo recuerdo que había algo ahí. El profesor Aso llega. Ah, ok. ¿Saben qué, chicos? Les voy a dejar mejor la pantalla así por un momento. Y mejor traduzco con ustedes, porque siento que si me pongo a traducir todo lo que hay en el juego, nos vamos a llevar horas. Horas con ganas. Con muchas ganas. Entonces nada más les voy a dejar por un momento. Ya cuando quieran leerlo con ganas, ya me avisan. Ajá. ¿Por qué la puerta no se abre? Ni siquiera está bloqueada. Ni siquiera está cerrada. La cámara oscura. Ok. ¿Se toma una foto? Ok, vamos a tomar una foto. Ah, eso sí lo voy a estar leyendo porque sí es importante. Fotos de pistas. Puedes ver que aparece un campo de fuerza raro en algunos objetos o lugares en el juego. Usa la cámara oscura para tomar una foto del campo de energía y las cosas aparecerán en la foto que te dan pistas para progresar en la historia. Ah, ya el filamento se volvió azul. Ok. Algo apareció en la foto. Se muestran unas máscaras colgando en la pared. Ok. Entonces hay que salir de aquí. Ahí está otra vez esta enfermera. ¿Quiere que regrese a mi habitación otra vez o qué? ¿Qué pedo? ¿Cómo mirar rápido? Apunta con la cámara mientras usas el botón, el stick derecho, mientras mantienes presionado el botón izquierdo, el stick izquierdo para mirar rápido. Ok.
No, déjame. Okay. Se pueden dar cuenta, ay, cuando tomo una foto aparecen los puntos que gano. A ver, más cerca. Nice. El film no me gusta porque el filamento se ilumina más cuando está más cerca el fantasma. Por ejemplo, ahí se baja y ahí se aumenta. Entonces significa que el fantasma está allá. Pero ¿dónde? Ah, ahí está. Ah, se metió a la pared, la maldita. A ver. Ya, por fin. Hasta que se dejó. Se fue. ¿Qué fue eso? Parecía una enfermera, pero... Este es el poder de la cámara oscura. Entonces... Dice que tiene aquí... Ah, por acá. A ver. Corre, corre, corre. Porque sí puede correr. No me digan que no puede correr, chicos. Claro que puede. Corre, corre, corre. Ahora. Ah. Niño corriendo lejos. Y se fue. Espectros. Tú tal vez te puedes encontrar espectros durante tu exploración. Si eso sucede, toma una foto de ellos para añadirla a la lista de los fantasmas. Tú también serás capaz de... O sea, puedes cambiar los puntos que ganas por las fotos y así cuando los derroto por ítems en los puntos de guardado. Ah, o sea que puedo trade. Ah, sí. Hierba medicinal. Fotografía tipo 14. Y nota de las muñecas Hosuki. Revela la ocasión de las muñecas Hosuki en la lista de fantasmas. Ok. Extras. Está bloqueado, sí. Disfraces, pues sí, todo eso está bloqueado. Ay, orejas de gato. Ay, pero orejas de gato así en un hospital maldito, claro que sí. Entonces, sigamos. Abrir. Ahora. Uy, el comedor. Voy a ponerme a gritar. ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Okay, a ver. ¿Hay algo acá? No, el filamento no se ilumina. Oh, ¡hora! No, se me fue el fantasma. Ah, porque si se va ya no pueden volverlo a atrapar hasta que vuelvan a jugar el juego, chicos, ¿eh? Así que hay que estar muy atentos a todo. Hierba medicinal. Hombre en la cocina. Uy. Ok, a ver. Ah, mira, ahí al fondo están las máscaras colgadas. Ok, una llave. La llave se abre abajo. Abre abajo. Placa de la información. Procedimiento para abrir la puerta del segundo piso. Ah, se debe de activar un switch en el panel de almacenamiento abajo de las escaleras. Para asegurarse que todos los números dan un total de 13. La puerta no debe ser abierta sin permiso de la estación de enfermería. Ajá, cómo no.
Oh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, 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 aquí. Nota de Madoka, una nota del piano. Otra vez Madoka. Necesito escribir algo. No me importa, debo de seguir escribiendo. Desapareceré. Dejo de escribir, lo perderé todo. Debo seguir escribiendo. No, esto no es, no, no es bueno. No sé, todo se fue, se está acercando. Bueno, básicamente se está volviendo loquita, pues. Uy. Al firmamento brilla, pero. Ah, hay algo ahí. Un lente. Lente Blast. Los lentes pueden ser equipados en la cámara oscura y en la linterna espiritual. Y tienen una variedad de efectos sobre los fantasmas. Selecciona la cámara oscura. En el menú. Ok. Para equipar los lentes. Perfecto, perfecto. Firulina, hola. Durante las batallas presiona X para usar el upgrade de los lentes si tienes suficientes puntos espirituales. Tú puedes cambiar los lentes con. Ah, ok, arriba. Antes, a ver, vamos a equipar el lentecito nuevo. Lentes, lentes. Aquí está. Blast. Toma una foto más poderosa cuando se usa bajo. Bueno, pero ya, está equipada. Vamos, 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 vamos. Hay muchas cosas que recolectar. A ver. Obtuviste una piedra, cinco piedras espirituales. Azules. Las piedras azules pueden usarse para upgradear el equipo básico. Las habilidades básicas de la cámara oscura y la linterna espiritual. Selecciona la cámara oscura del menú y úsalas. Ok, entonces a ver. Cámara oscura. Mejoras. Ay, güey, están caras las mejoras. Ah, puedo mejorar las lentes también con. Ah, pero esas son con rojas. Máximo poder. Más sensibilidad. Mejorar el tiempo de carga. Más carga. No, pues vamos a usar esa porque pues es lo único que tengo ahorita. Pero el filamento sigue. Hacemos que está allá atrás. Vamos a ver si hay algo más por aquí. ¿Hola? Así sí hay algo. Mirrorstone. Restaura toda la salud cuando tu salud se acaba. Este ítem puede. Este objeto entonces desaparecerá. Ah, es como una segunda oportunidad. Si me matan, con eso me reviven al por mayor. Sí, o sea, yo sé que hay algo ahí en la pared, pero hay algo más acá. Sí. Hierba medicinal. ¿Hay algo más? No, no hay nada más. A ver. Aquí está la fotografía. Ajá. Ajá. Uy. Ah, chamaquito. Ah, sí, le tomé la foto. Niño usando una máscara. Ah, 1000 puntos. Vamos a ver, hay algo acá de este lado. Ah, es camino bloqueado. A ver qué hay aquí al fondo. Ah, mira, una de las muñecas. Ah, ahora, ¿por qué está azul? A ver. Oh. Nice. El hechizo de la muñeca se ha levantado. Ok, entonces, ¿cuántas muñecas hay? Vamos a ver. Porque dice la lista fantasma. Dice que tiene la lista fantasma aquí. Espíritus. 58, 156 espectros, 19 revenants, muñecas Hosuki. Ah, ok, son 79 muñecas de todo el juego. Ok. Algo se encuentra al lado de la muñeca. Estas muñecas que usan un kimono rojo se llaman muñecas Hosuki y son tradicionales en la isla Rogetsu. Su origen no se conoce con certeza, pero se dice
que son, o sea, algo que se originó estas muñecas por los padres en memoria de sus hijos fallecidos. Algunos en las islas, en la isla de Estaria, las muñecas se dice que son de mala suerte, pero en la isla Roketsu se ponen en varios diferentes lugares en orden para apaciguar a los espíritus malvados. Ah, ok. Entonces, a ver. Sigamos. Ahora. Sí, el mismo sonido hago yo cuando me despierto todos los lunes en la mañana. ¿Quién no se queja de esa manera en los lunes? Pero aquí hay algo, a ver. ¿Qué es? El último sobreviviente muere. Ajá, a las 10 de la mañana. Sí, como le digo, no voy a estar traduciendo todos los documentos, simplemente. O sea, yo quiero saber que todos los que estamos viendo esto a esta hora somos, o sea, conocemos el inglés, sabemos de inglés, entonces creo que no es necesario. Simplemente voy a decir lo necesario. Ok, entonces se murieron por eso. Corre, 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 corazón. A ver, abre. Tenemos que ir al salón de abajo. Bueno, a la puerta que estaba aquí, ¿no? O sea, sí, sí estaba ahí en el mapa, ¿no? Ah, sí, es la que está acá. Estamos al otro lado. Ay. Sí, ya sé que estás ahí. Niño atrás de la puerta. Vamos, 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 vamos. Ajá. Uy, una momia. Hola. Y... Ajá, la investigación. Un pedazo de papel. Ajá. Ajá. Oh. Ajá. Bueno, encontrado. Ah, sí, lo que se decía de anterior de los policías que encontraron todo, ajá. Ah, ok. Ay. Ay, nanita. Sí, se movió. Sí, se movió. Pero bueno, entonces dice que aquí el panel no sé qué, ¿es este? Así. El panel tiene switches con varios números. Ah, ok. Entonces, a ver, tiene que ser 13. Entonces, 4. Es este. Ajá. Y este. Ah, no. No, entonces, ¿es este? Así está. 4, 5, 1, 3, 13. Llega al segundo piso por la máscara, ok. Guardando. Ay. ¿Hora? ¿Qué son estas horas de estar llamando, por el amor de Dios? ¿Ahora? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Devolver qué? ¿Devolver qué? Y colgó sin previo aviso, ni dijo el por qué, ni dijo ni cómo, ni nada. ¿Ahora? ¿Están paseando o qué? Enfermera con paciente. Pues qué paciencia para llevarse al paciente. Okay, ¿hay algo aquí? Sí, porque el filamento brilló. Está brillando, pero... Y brilla fuerte, pero pues qué... ¿Para allá? Ahora alguien desbloqueó la puerta, pero yo quiero saber por qué el filamento está brillando.
Ajá, pero a ver, ya va por acá. Está brillando fuerte. No, pues no. Ah, ya con razón sabía que había algo ahí, pues por algo está brillando. Ah, mira, son las piedras rojas. Sí, que ya sabemos que con las rojas utilizo para los lentes. ¡Ay, Dios! Ah, ok. Foto, 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 foto. Mujer recibiendo a Rook. ¿Y puedo tocarlo? Ah, no, no. No, se desaparece rápido. ¿Ahora? No te Madoka. Ajá. Ajá, sí. Oh. ¿Dónde, dónde, dónde? Ay. Niño desapareciendo en la habitación. Pero el filamento sigue tornándose. Anda, sí, sigue. Agua sagrada. Este ítem. Ah, ok, eso restablece toda la salud. Si le dieron medicinal, nada más restablece este. Sube un poquito. Esta sube lo demás. Ok. Ah, mira, hay algo al fondo. Vamos a ver. Y función de alarma. Upgradeado de los mejora de los equipamientos. Pueden ser equipados en la cama oscura y la pueden probar varios efectos. Ajá. Se equipan automáticamente cuando los obtienes. Ah, puedo activarlos o desactivarlos, ok. Ah, ok, eso no es el primero que... Ok. Entonces, a ver. Eso significa... Entonces... Nintendo... Aquí está. Equipado. Alarma. Indica cuando puede hacer un Fatal Frame. Ah, ok. Perfecto, entonces, a ver. Vamos, ah, no. Vamos. Ah, ahí hay una muñeca, ahí hay una muñeca. Ok. Van 2 de 79. Genial. Entonces, a ver, el chamaco se mete aquí. Pum. Ajá. Ay, pinche niño ratero, ¿eh? Es un ratero. Como dice el chavo del 8, ratero. Ajá, una red de cristal que está rota. Ajá, que no se pudo usar, ok. Sí, pero estoy ahí que. Ah, aquí. Ah, nada más una. Que sé, que. O sea, bien que se roba cosas de alrededor, pero uno puede No puede robar más piedras. No, no se puede robar piedritas, ¿no? Oh, una grabada. Ajá, un cassette. Ah, ok. Y yo vi que aquí había algo más en la maceta. Sí, con razón dije, ahí está. Ok, entonces ahí está. Oh. Film tipo 14. Así que dependiendo del rollo de cámara es conforme va a ser más fuerte el fan, atacar al fantasma, ¿no? Pero eso lo guardo porque o sea, si me estás dando es porque obviamente pues va a pasar algo ahorita. Pero es mejor lo guardo. Entonces, a ver, para acá atrás. A ver. Ajá, el diario del chamaquito este. Sí, y literalmente es un ratero, es un ratero. Ajá. Ah, mira. Y, igual que muchas personas, esconde sus cosas debajo de la cama o debajo del colchón. El dinero, los documentos, todo. No, yo creo que cualquiera. Y... Ay, güey. Ah, ah.
Ah, Ninja, gracias por el follow. Amigo Ninja Pixel, gracias por el follow. Cámara oscura, Fatal Frame. Cuando un espectro te ataque, tienes la oportunidad de capturar un Fatal Frame. Si lo haces bien, te darán más puntos. Aparte, apendejará al enemigo y le causará bastante daño. Cuando el enemigo está apendejado, tú puedes utilizar. Ah, puede hacer combos. Ok. Si está activada la grupis de la alarma, empezará a flashear algo en la pata de arriba para que. Ah, ok, ya, ya entendí. Ninja, ninja, bienvenido al streaming. Entonces, a ver, vamos a partirle la madre a este chamaquito. Que bien se lo tiene merecido por andar de ratero por todo el hospital. A ver, ahí está. Entonces, a ver, dice que. Ahí. Uno. Ah, pero no pude hacer combo. A ver. Acércate. Ahí. Ah, no, no, no. Ah, me agarró, me agarró. Y si me bajó salud. A ver. Se puede. Ahí. Ah, no, 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 no. Ay, este chamaquito sí me va mal. Y eso que es de los primeros fantasmas con los que combatas. Ay, no. Acabé la medicina, pero bueno. Han dicho que puede cambiar más en la por puntos. Entonces, a ver. Sí se puede, sí se puede. Ah. No, creo que eso funciona cuando está más alejado del chamaco. Me acerco. ¡Ah, no! ¡Oh, qué la! Entonces, a ver. Ajá. Ya mejor lo voy derrotando así, porque si no siento que me voy a tardar eones en derrotarlo. Si intento hacer Fatal Frame me voy a tardar bastante. Pasamos para atrás. Ahora. Fue poquito, pero no, mejor le pongo la nube el tipo 14 y se acercó más rápido el cabrón por la espalda, maldito. Ah, sí, cierto, cuando se ahora sí ya se encabronó un toque y me mata literal. Ay, no. Y bueno, yo lo puse en difícil, ¿no? También me tengo que aguantar. Ajá. Sí, li literalmente es un ratero con problemas mentales el chamaquito. Sí, vamos a llevar la vecindad para que todos le griten: ¡Ratero! 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 Ah, ok, ahí está la máscara. Entonces, ajá, debo llevar la máscara donde estaba. ¿Ok? No, che, chamaquito. Ahora. Ay, ¿cómo dura mantener las transiciones? Es lo que no me gusta del juego a veces. Ajá, ¿y qué tiene que ver la radio? A ver. Ajá, sí, que es que está. Ajá, la cúpula está rota. O sea, sí, o sea, está rota, pero pensé que me iba a dar algo. Solo me hizo regresármelo a lo bruto. Entonces, a ver. Según yo, estamos corriendo, porque el juego dice que estamos corriendo. Te damos bien. Ay, no. Otra batalla. Ajá.
Digo que se puede tomar la puede hacer cadena. Oh, se quedó sin ojos. Ay, güey. No, 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 no la veo. Mejor me voy un poco para atrás porque sí. Sí, porque ahorita me va a aparecer de la nada la cabrona. Sí, con razón, sí. ¿Cómo me caga que me ataquen por la espalda los fantasmas? Ah, uno. Dos. Dos Fatal Frames. Como dicen, vámonos que aquí asustan. Vámonos. Vámonos que aquí espantan. Ok, entonces tengo que bajar e ir hacia el comedor otra vez. En serio, yo digo que según el juego dice que eso es correr, pero a mí nadie me quita la cabeza que esto no es correr, ¿eh? No es correr, chicos. No, 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 nadie corre de esa forma. Ni la niña más tímida de una escuela primaria corre de esa forma. Ah, su madre. Fantasma, sí me sacó el susto ahorita. Y sí, o sea, el juego sí te saca varios sustos buenos, eso no lo voy a negar. Pero que te salga así de güey, no, espérate. Uno, viene a la barba bien concentrado para que te saquen sustos así. No, 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 no. Entonces, a ver, por acá. Ok, ahí está la máscara. Toma. Ajá, la máscara se puso en su lugar. Ah, pues sí, de donde estábamos en el principio, en el museo de este doctor. Explora la cámara interior del museo. Ah, ok. Entonces, a ver. Vámonos de regreso. Tan, 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 tan. Ay, ¿por qué el juego es tan lento? Ay, uy. Ay, otro fantasma con el cual tengo que partirme la madre. Ajá, uno. Ay, vamos a utilizar los lentes a ver qué tal. Ah, sí, le hace más dañito. Uno. Ah, no, ya. Se ocultó detrás de la pared, ya no pude hacerle otro Fatal Frame. Ah, pero viene de este lado el cabrón. A ver, acércate, acércate. Y... Mejor me hago un poco más para acá. No, se fue. Ah, viene detrás de la pared el cabrón. Ah, sí, le hice daño, un poquito, pero le hice daño. ¿Cómo me encabrona que se meta, que vengan detrás de las paredes, en serio? Uno. Bueno, ya quedó. No, pero sí, sí tengo la salud baja. Vamos a ver si puedo cambiar por puntitos. Porque ha de haber juntado varios puntos, ¿no? 5.13.700. Ay, tengo poquitos puntos, pero bueno. Sí, ni de broma me alcanza para esto de las muñecas. Y pues las tres medicinas herbales. Y... ¿Hay algo aquí? O sea, hay muchas cosas por todos lados.
Ah, mira, más peliculita fuerte. Ah, ok, 20 de anuncio, ¿no? Hay algo arriba también. Panfleto de la isla Rubetsu. A cada 10 años, sí. Ok. Ay, acabo de gastar en medicina y me dan medicina. Ah, pues aprovecho y mejor me curo porque así como ya veo que están saliendo los fantasmas, como que sí, de la nada me puede salir uno agarrándome atrás y como que no, 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 no. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Ok, dice que hay algo aquí. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con la mano? No, o sea, hasta me toquetean por agarrar objetos. No. Qué fantasmas maleducados. O sea, pero el filamento está azul, sí, pero... Ya. Aquí ya junté varias piedritas. A ver, de este lado, ¿qué hay? Ah, mira, hay una muñeca debajo del escritorio. A ver. Azul y listo. Ok, entonces, a ver, si ya recogí varios cristalitos, ya debo de poder aumentar la cámara. Ah, bueno, no, no me alcanza para mucho. Ah, pero puedo aumentar lo del lente, ok. Ajá. Pero nada más tengo 5 cristales. Yo pensé que tenía más con los que agarré ahorita. Entonces, ahí está. Entonces, ahora sí ya podemos abrir la puerta donde está esta tipa. Ahora. Está abierta. Oh, bueno, se abrió. Ah, mira, ahí luego me pone la muñeca ahí en la cara de entrada, luego luego está ahí. A ver, aquí en las escaleras. Oh, no, definitivamente es batalla ahorita. Pues, ¿para qué me está dando tanta munición de cámara? De este rollo de película poderoso. Ah, ahí está la Misaki. ¿Hora? Examinar y... Que siento que está glitchado porque no debería de verse así. Ahora. Pero si le di para un fatal frame, ¿por qué no lo aguantó? Ay. ¿Dónde está? Ay, güey. Ay. O sea, según yo sí le doy para un fatal frame. A ver. Ajá, uno. Dos, perfecto. No, y que yo recuerde eso de que la pantalla se vea blanca, bueno, sí, blanquito es un bug del juego desde el Wii.
No, hazme que le das con 850 de daño. No, es poquito. Créeme, es muy poco de daño a comparación de lo que puedes hacer, a cómo se ponen más adelante en el juego. Por mucho. Sí, 850 sí es poquito. Y aparte, este es el primer nivel, ¿no? Porque son 12 niveles. O 11, creo, son 11, creo, 11 niveles. Contando el tutorial. Así es como debió de verse en el cuando la otra se ve al espejo. O sea, así como se vio, así como rara la cara, así se debe de haber visto en la primera escena, pero no se vio así. Está mal programado el juego, siento yo, en esa parte. Bueno, también el juego apenas salió, ¿no? Entonces, no es que o sea, debe tener uno que otro error. Segunda fase. Ok. Terminamos este nivel, el segundo nivel. Y yo creo que le dejamos porque el juego, si de esta manera, sí va lento. Pero lento con ganas. De por sí, ya como corren y como caminan es lento, ahora peor tantito. Ah, ok. Ajá. Ah, la cámara que tiene esta tipa es un prototipo de la otra. Ok. Ah, ok, sí. O sea, exactamente funciona igual que la otra. Ay, ay, ya está. Ahora sí se va a preguntar. Primero se pregunta por la cámara y después se pregunta por su amiga. Entonces, a ver. Encuentra a Madoka. A ver, ¿puedo ir por acá? Ah, oh. El origen del sonido. Ah, mira, yo siento que esta. O sea, corren igual. Pero yo siento que esta tipa sí tiene un movimiento de correr, correr. O sea, bueno, más que trotar, sí se nota como si estuviera corriendo. Ajá. Bueno, ¿cómo llegó la otra tipa hasta allá? Se supone que estaba. No se supone que ahorita estaba, es un fantasma. Pero tienen que correr kawaii. Sí. O sea, no sería juego japonés si no corren de forma kawaii. O sea, corren kawaii, sí, pero. Siento que también como que, no sé, tienen el movimiento así como de, ay por Dios, por Dios, por. Así como andan en la casa de los dibujos, ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios. Así, así corren estas tipas. Ajá, de la. Ah, ok. Ajá. Ok. Así, entonces así se llama el pinche chamaquito, Amaki Kazuto. Amaki Kazuto suena raro. Uy, fantasma hiperagresivo, quiero pensar, ¿no? Ayako.
Ajá, de la enfermera. Ah, ok, ya entendí. Ah, debo de buscarlo. Ah, ok. O sea, los números están escondidos en algún lugar. Pero obviamente debo de salir de aquí. Ah, evasión. O sea, creo que es más evidente porque se llama evasión, ¿no? Sí, cuando un fantasma te ataca, presiona en el momento. Sí, o sea, por algo se llama evasión. Pero vi que algo más se brilla. Sí, pues algo más brilla. Pero, o sea, si brilla, ¿por qué brilla y no se ilumina? Es lo que me encabrona, así como que el juego no está muy bien en ese sentido. Ah, sí, se ilumina ya, pero sí. Creo que ya está, a ver. O sea, así son las japonesas de verdad, de que están tan de verdad que se les ve el hueso de la espalda. Porque ahorita que abrió la puerta, ¿cómo se le notó el hueso? Está cabrona, pero así con ganas. Y yo tratando de entrar cuando, pues, ya me acaban de decir ahorita que necesito el código para abrir. Entonces, a ver. Aquí me voy con cuidado. Porque eso sí, hay fantasmas que pasan tan rápido que para agregarlos a la lista de fantasmas está muy, muy tonto. Y ahorita les voy a explicar por qué. Me voy a poner en esta posición. Y hacia adelante. Rápido, rápido, rápido. Ah, sí, las atrapé. Sí, pero y ahorita tengo que ir corriendo porque están abajo. Antes de que desaparezcan ahí. Sí, esos fantasmas que desaparecen en menos de un segundo, sí, es una patada, la verdad. Y sinceramente, o sea, bueno, mi idea no es capturarlos todos en esta, en la transmisión, la verdad, porque es nada, no, o sea. Créeme, si empiezo a hacer eso, voy a estar recargando y recargando y recargando y recargando cada punto de guardado para poder completarlo y no. Ajá. Mira, otra vez nuestra amiga la momia. Ajá, pero ¿por qué se ilumina el filamento? Ah, ok, sí, ahí está. Tres piedritas. Bueno, de poquito en poquito se llena el saquito. El reloj del abuelo. Ajá. No, como se pueden dar cuenta, hay mucho documento en este juego, pero documento con ganas. A ver, ajá. ¿El reloj o no? Ajá, otra fase de la luna, ajá. Ah, ok, igual que el anterior. Ajá. Abajo, tomarle foto y me tiene que dar, decir dónde está el código. Ah, mira, me lo dio. Ajá, 8395. Ok. Vamos de regreso. Ay, por el amor, en serio, si hubiera un mod para hacerlo ir más rápido, créeme que sí se lo aplico, la verdad. Sí lo aplico con ganas. Aunque, para ser sincero, corre más. Ay, güey. Corre más rápido que en el Wii, la verdad. Ah, mira, sí. Lo puedo atravesar igual que la película Ghost. Entonces, era 83.95. Ajá. 8.3. 9, 5. Ahí está. Ajá, el corredor a la segunda ala se abre. Ajá. Ajá.
Okay. Ah, sí, la puerta donde se abrió. Ay, güey. Dice la ofensora que también quiere partirnos, que nos partamos la madre. Okay. Ah, mira, ahí está. Ven, acércate, sin miedo. Ven, 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 ven. Uno, dos, tres. Ay, güey, ya se encabronó. Maduro, ten mucho cuidado. Si me toca es game over. A ver, acércate, acércate. Dice que no. No, no te voltees, vente para acá. Ah, mira ya. No, sí, cuando se ponen así de agresivos, sí. Sí, tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, por si hay fantasmas, les puedo decir que hay fantasmas que nada más te tocan y ya te bajan media barra de vida, o si está llena, te lo bajan a un cuartito así como de no, no. Se nota la agresividad. Ok, entonces a ver. Era. Ah, pues. No, pero ¿sí es aquí? Ajá. Azul. Ahora. Okay, ya tenemos otro fantasma. Ay. Tiene que ser una broma, dos. Ay, güey. Ah. Ay, güey. Ay, 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 ay. Muévete. Ah, pues es que tengo la función de evadir, pero. Ah, mira, están las dos juntitas. ¡Tomen! Ah, sí, le hago daño a las dos. La primera una. Aquí, uno, dos, tres. Ah, bueno, ese ya se fue. Ay, güey. Es lo que les digo, me encabrona que me salgan de la nada. Aquí está detrás. Ah, ya sal. Ándale. Órale, cabrona. Viene por allá. Ahora vámonos de este lado antes de que empiece a aparecer la cabrona. Ahí está. Uno. Dos. Ahora. A tus azules. Ahora. ¿Qué hay aquí? Ahora, ahí. Mujer colgándose a sí misma. Pues qué descuadrada está la foto. Ajá, y la otra es aquí. Ah, ok.
Tengo que ir a la biblioteca. Me pregunto si se pasarán los objetos entre personaje y personaje. Ah, no, no se pasan. Los puntos sí, pero no se pasan los objetos que compras. Ay, no. Entonces vamos, vamos de regreso a la biblioteca. Vamos de regreso a la biblioteca. Corre, 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 corre. Que no voy a negar. Ay, hola. ¿Qué está con esa pinche chamaquita? Ajá. Corre, 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 corre. Vamos bien. Ahora. Ah, se cayó la máscara de aquí. Ok, ya llegué a la sección de los libros. Ahora. Ay, güey. ¿En serio no dejan a uno en paz o qué pedo? Ajá, uno, dos. Tres. Ah, desapareció. Dámelo por acá. Ay, güey. Sí, viene detrás de la... A ver, vamos a ver. Uno. Okay. No, me lo tomó como un fatal frame. Ay. Así cuando aparece así es porque puede aparecer en cualquier lugar. Sí, les dije. Uno. Ahora sí. ¿Cómo me encabrona que me quieran agarrar por la espalda en ese sentido? Ah, ok, ajá, la llave de la puerta. Ajá, busca arriba, ah, ok. Corre, corre, corre. Ahora. Ajá. Ok. 1000 puntos. Máscara de. Voy a empezar una máscara de la parte izquierda. Ok. Ah, Ah, ok. Ajá. Pero bueno. Estoy un tranquility. Ah. Ajá, perfecto. Ajá. Ah, muy bien, ok. Así como les dije, no voy a ponerme a traducir todos los documentos porque sí, es mucho documento y es muy pesado. Ah, mira, ahora puedo apendejar a los espíritus. Voy a decirle, estate quieto el espíritu chocarrero con ese lente. Entonces, a ver, vamos a equiparlo de una vez antes de que pase algo. Lentes. Ajá, sí, empuja a los fantasmas. Cuando son golpeados. Ajá, exacto. Sí, para decirles, aléjate. Así como cuando Isma le grita a la ardilla, aléjate. Y vale, así, voy a estar diciendo a los fantasmas, aléjense. Ok, entonces vamos para arriba. Sí, se le ven los huesitos a la cabrona. Ahora. Ajá, niña colapsada. Ahí está.
No sé por qué tengo la impresión de que esa cabrona me va a causar muchos problemas. Muchos problemas. Y de qué risa me da ver al panda. La verdad, sí, le agradezco mucho a mi amigo, a mi amigo Sudo, que pudo hacer las imágenes. En serio, se lo agradezco bastante. Y sí, la verdad le da un toque muy, muy bonito al streaming que esté el panda ahí hablando. Soy yo. A ver, ¿ahora qué quieren por el interfón? ¡Oh, qué la! Dice la enfermera de Lins que tengo que sacar cita acá para poder tocarlo. Que yo no tengo seguro social, déjeme. Ah, uy. Así ya. ¿Solo por eso? Ay, sí, siento que una batalla nada más por ese sonidito no valió la pena, chicos. No, 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 no valió la pena solo por eso. Corre, corre. Ajá, la habitación. Ah, esta es la habitación de este tipo. A ver. Me gusta la ambientación del juego, chicos. En serio, se escucha tan, tan lúgubre, tan bonito, tan bonito los soniditos de fondo. Sí, otro documento. A ver. Ahí está. Uy, 61. Sí, la 14, por si según es la que le sigue, ahora estará más cabrón. Ajá. Ah, bueno, sinceramente, chicos, me voy a saltar cuando son documentos, porque sí, siento que no vamos a tardar en. ¿Meshu? Sí, cuando son documentos, no, siento que no vamos a tardar con ganas. ¿Meshu? ¿Qué sirve? Ah, puedo ver cuánta vida le queda a los fantasmas. Ok. Examinar. ¡Oh! Light, mucho gusto. Gracias por seguirme. Gracias por ese pequeño follow. ¡Ay, nanita! Dice el indigente que si le puedo dar un cacahuate. Bueno, no, obvio no, ¿no? ¿Qué fue eso? Dice aquí. Ajá, el filamento se sigue alumbrando. Ahora. ¿Qué cambio más drástico? Pero bueno. A ver. Examinar. Uy, le voy a tocar, le voy a tocar. No, dice que no. Que esas cosas están prohibidas. Ay, otra vez de este. Sí, o sea, la verdad es son muchos documentos y no voy a ponerme a leerlos todos y no vamos a tardar demasiado. Ajá, piedrita. Que ya puedo subir de nivel algunos lentes, ¿verdad? Creo que sí. A ver. No, ese nunca. Ajá. Ah, pues carga, que cargue más rápido. Ah, sí. Ok, ajá. Ahora. Les digo que esa chamaquita, ¿cómo me va a traer problemas? ¿Cómo me va a traer bastantes problemas? Hasta el juego te lo está predisponiendo el juego. No ella otra vez. La chamaquita se llama Jack, ok. Sí, les digo que esa chamaquita, ¿cómo me va a traer problemas con ganas? O sea, aquí se elimina el filamento, pero ¿por qué? A ver, ajá, vuelta. Ah, yo vi que se eliminó algo aquí. Me doy vuelta y ya sí examinar, ¿no? Ver.
Ay, pinche chamaquita sádica. Pero sádica con ganas. Dice Laeta, ya vete a dormir, gordo. Tu diversión interrumpe mis horas de refunfuñar. Te quedó bien el avatar. Sí, ya sé quién eres, Laeta AI1. Y no, la verdad no, está bien bueno. Pero simplemente vamos a terminar este nivel porque sí, ya va para... ¿Ya para cuánto tiempo va esto, eh? Porque si no le he medido el tiempo. Ah, una hora 45 ya de transmisión. Que bueno, es poquito a comparación de las otras personas que he visto que streamean, ¿no? Pero pues también, o sea, voy empezando poco a poco ahí. Pues ahí poquito a poquito tengo que ir creciendo, poquito a poquito vamos a ir llegando a más personas. Sí, mira, pinche chamaca sádica. Y a ver qué vas. ¡Ay! ¡Uy! Por lejos siento que esta no va a ser una chamaca tranquila. A ver. Ah, y todavía me volteé a ver la cabrona. Ah, y flota. Aléjate. No, está cabrón esta chamaquita. Ah, no le hice Fatal Frame. A ver. Vamos a cambiarlo. Ahí vienes. Y todavía sonríe la cabrona. A ver. Uno. Dos. Ay, pinche chamaquita. ¿Hora? Anata. Anata. Beso, beso, beso. Dice, oye, que sí corre más fluido. Sí, y la verdad es que sí, o sea, el juego a comparación del de Wii que corría raro, aquí sí corre más fluido, obviamente. Dice, juego de lore son dos. Ah, sí, no, es que tengo mucho juego, tengo ahí tengo mucho juego ya arrumbado, que precisamente para eso son los streams, para poder pues, transmitir pues, todo lo que tengo ahí juntado, para pues, que lo vean todos los demás. La luna. Juego sin tiempo libre. Sí, pero mucho. Pues bueno, chicos, llegamos al final del segundo capítulo y al final de este streaming. La verdad, más gente sí me vio hoy. A todas aquellas personas que se suscribieron, muchas gracias. Se los agradezco bastante. Obviamente, pues no voy a poder hacer streaming diario por varias razones que no voy a decir. Y tampoco, pues cada vez que haga streaming, no va a ser pues siempre Fatal Frame. Siempre Fatal Frame. Voy a tratar de variarle. A ver si mañana puedo jugar un poco del Tear Rhythm Final Fantasy. Nada más que, a ver, espero no me lo tomen por disque derechos de autor. Pero pues así está la cosa, chicos. Se los agradezco bastante. Si pueden compartir mi canal, se los agradecería bastante. Igual ya saben dónde pueden seguirme aquí por Twitch. Igual por YouTube, que no he puesto la información ahí, pero la voy a poner pronto. Y pues me despido de ustedes. Tengan muy buenas y embrujadas noches. Descansen. Hasta pronto.